Muchas gracias por su asistencia y su paciencia. Vamos al tercer bloque, en donde tengo el gusto de presentar al doctor Javier Prieto. El doctor Javier Prieto es médico internista y cardiólogo, especialista en epidemiología clínica, y él en este momento se encuentra en primer año de fellow de electrofisiología cardíaca en el programa de la Pontificia Universidad Javeriana con el Hospital San Ignacio y la Fundación Clínica Shayo, quien nos va a presentar un caso clínico interesante. Y posteriormente continuará con la revisión de tema del profesor David Santa Cruz. David es especialista en medicina interna, cardiología y electrofisiología. Es profesor del programa de electrofisiología y parte del staff médico de electrofisiología de la Fundación Clínica Shayo. Muchas gracias por su asistencia y bienvenidos. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Betancourt. También muchas gracias al colegio Colombiano de Electrofisiología por esta invitación a presentar este caso clínico correspondiente a muerte súbita en pacientes con canalopatías. Entonces comenzamos. Es un hombre de 27 años, natural y procedente aquí en la ciudad de Bogotá. Trabaja en un IPS, en servicio de atención al usuario. Es diestro, él llega a nuestro hospital base. Este año, el día 28 de marzo, este hombre consulta porque se desmayó. La enfermera actual nos refiere que el día anterior, previo a la consulta por el servicio de urgencias, manifiesta que refiere mareo con palpitaciones, por lo cual el paciente decide recostarse, apoyarse rápidamente, pero él pierde más o menos la conciencia a un episodio sincopal de aproximadamente 2 minutos presenciado. Después que se recupera del episodio sincopal, el paciente manifiesta que se levanta con dolor torácico, tipo punzada, correntazo, a nivel del dermatoma T4, y en el mismo momento nos refiere que ya había presentado estos episodios similares en los últimos 2 meses, los cuales los estaba relacionando con un estresor emocional. Como antecedentes del paciente, tenemos un paciente con síncope de más o menos de evolución de hace más de 9 años aproximadamente, en seguimiento ambulatorio, quirúrgicos, apendicectomía. Este hombre, por su antecedente sincopal, se había implantado un monitor de eventos hace 5 años, pero por una reacción dermatológica local, el mismo dispositivo se retiró a los 15 días. No consume ningún tipo de medicamento, no tiene ningún tipo de hábito tabáquico ni alcohólico en exceso, no se le rico ningún tipo de medicamento, y como antecedentes familiares tenemos un abuelo. El abuelo del paciente falleció a los 78 años por infarto, un tío abuelo, una muerte súbita no explicada a los 79 años, y un primo de segundo grado muere por muerte cardíaca no explicada a los 49 años, refiere el paciente. Entonces tenemos un paciente, como ya hemos dicho, que de hace más o menos 9 años viene presentando dolor torácico atípico, ocasional, tipo punzada, aproximadamente 3 veces por semana, los cuales en los últimos 3 meses se ha exacerbado a una presentación casi diaria. Este paciente también refiere que en el último mes ha tenido un deterioro de clase funcional, avanzando más o menos hasta una anilla clase 1 a 2. No refiere signos congestivos, no ortopnea, no es una paroxística nocturna ni otro hallazgo adicional. De manera importante, cabe recordar para este caso clínico que el paciente tenemos unas consultas previas, especialmente registradas en nuestra institución en agosto de 2013, donde el paciente ya venía con dolores torácicos atípicos asociados con el síncope referido. En ese momento, el paciente se estudió de manera intrahospitalaria con realización de troponina, descartando el síndrome coronario agudo, radiografía de tórax, perfil cardiometabólico y tomografía de cráneo, los cuales fueron reportados como normales. También se realizó un Holter, el cual estaba dentro de límites normales, pero nunca se realizó una mesa basculante para ese momento. Entonces el paciente venía consultando de manera repetitiva por sus cuadros de mareo, debilidad, por sus persistencias del dolor torácico. Ese fue un electrocardiograma que encontramos en la historia clínica física del paciente, en donde inicialmente pues tenemos un electrocardiograma como la técnica la toma, pero es el electrocardiograma que nos aportó del 2013 ese paciente, en donde en su momento, pues por el dolor torácico que presentaba, en el servicio de urgencias descartaron curso de un síndrome coronario agudo. Posterior, si hacemos recordación del evento índice, el paciente una semana antes, este mismo año de la consulta inicial, ese paciente había consultado también ya por dolor torácico típico de intensidad alta, 9 sobre 10, que iniciaba en reposo y que no mejoraba con los cambios de posición que se irradia cuello y a hombro izquierdo con un examen físico dentro de límites normales.
Para esta consulta se hizo este electrocardiograma, el cual no nos mostraba cambios significativos y fue reportado como electrocardiograma con un eje desviado a la izquierda sin ningún otro hallazgo en ese momento. Como vemos también, por tercera vez, este paciente se le descartó en el servicio de urgencias un síndrome coronario agudo con una troponina totalmente negativa. Nos reporta también entre los estudios un Holter realizado este año, el cual está en un ritmo sinusal de base con un trastorno de conducción interventricular con morfología bloqueo rama derecha sin presentar pausa mayor a 0.5 segundos, no arritmias documentadas y con una variabilidad de la frecuencia cardíaca adecuada. Entonces, retomando con nuestros pacientes que tenemos cuando nos ingresó en esta ocasión, es un paciente pues, que con una medidas antropométricas que está en sobrepeso, unos signos vitales que nos muestran una presión arterial sistólica sin otro hallazgo y sin otro hallazgo positivo al examen físico. Este, de manera peculiar, es el electrocardiograma que nos trae a colación para este caso clínico, donde vemos que ya en este electrocardiograma de ingreso al paciente este año en marzo, vemos cómo en B1 y B2 vemos un patrón característico de un patrón de un síndrome Brugada tipo 1, donde se caracteriza por una elevación convexa y descendente del segmento ST, con seguido de una onda ST negativa, los cuales al médico emergenciólogo en su momento les llamó bastante la atención. Entonces, ¿qué hicieron con este paciente? Posterior, al día siguiente, se toma este segundo electrocardiograma, donde vemos de manera significativa y algo muy sugestivo de nuestra patología, cómo hay un cambio a un tipo 2 de patrón de presentación de un Brugada en ese mismo paciente, el cual venía refiriendo síntomas de síncope hidrotorácico. Estudios adicionales en ese momento del servicio de urgencia, la hospitalización, una radiografía de tórax, lo cual no nos muestra hallazgos importantes. También se realizó... Este es el electro inicial del servicio de urgencias por el cual nos trae a esta presentación de este caso clínico, en donde vemos un electrocardiograma con los hallazgos que no teníamos determinados en las consultas previas de la historia clínica que nos había aportado el paciente. Es un electrocardiograma donde vemos claramente aquí en B1 y B2 vemos que se caracteriza por una elevación convexa y descendente del segmento ST seguido por ondas T negativas, los cuales nos sugería ya un hallazgo sugestivo de un patrón tipo 1 de síndrome de Brugada, relacionándolo con la clínica. ¿Qué pasó con nuestros pacientes? Los médicos en ese momento se decidieron hospitalizar para ampliar estudios clínicos. Al siguiente día de control de este paciente, se le tomó un nuevo electrocardiograma, el cual de manera llamativa nos reporta unos hallazgos también agresivos, B1 y B2, los cuales ya nos muestra un patrón tipo 2 de síndrome de Brugada, lo cual es característico en estos tipos de pacientes, las presentaciones cambiantes, lo cual manifiesta la importancia de tener electrocardiogramas seriados. Basados en esto, se ampliaron estudios, una radiografía de tórax, la cual no mostraba hallazgos significativos, se realizó un ecocardiograma, aquí un para cerrar eje largo, donde vemos Doppler color y vemos un corazón estructuralmente con una contractilidad conservada. La siguiente visualización vemos un paracenal corto con una proyección de la válvula mitral y la válvula aórtica, la cual no muestra alteración alguna. Un segundo, disculpen ustedes, en serio. Entendemos entonces acá la proyección apical cuatro cámaras, donde vemos una adecuada contractilidad biventricular, unas aurículas no elongadas y una leve dilatación hemodinámica del ventrículo derecho. El reporte de este ecocardiograma nos mostró, como hemos dicho, un ventrículo izquierdo de forma y tamaño normal, sin alteración segmentaria, con una buena FEBI, aurículas de tamaño normal, valvulopatías de importancia con una IM leve, una insuficiencia aórtica trivial y un crecimiento de cavidades derechas levemente dilatadas sin compromiso de la función ventricular del mismo. Este paciente, por lo tanto, esos hallazgos fue valorado por el servicio de electrofisiología, ya en la institución donde electrofisiología considera que el paciente puede estar cursando con un síndrome de Brugada. En un paciente con un síncope, probablemente sea secundario a su arritmia ventricular, por lo cual indicó que el paciente tenía toda la plena indicación para la implantación de un cardiodesfibrilador. Entrando en otras consideraciones, el servicio también determinó que ante ser un paciente joven, en un paciente que no va a requerir estimulación cardíaca ni ATP, se decidió que la mejor alternativa para ese paciente era el implante de un CDI subcutáneo.
Acá vemos la radiografía posterior al procedimiento quirúrgico, donde se ve implantado el CD subcutáneo. Este es el electrocardiograma posterior al implante, previo al egreso del paciente, donde vemos algunas alteraciones en las mismas derivadas. En la evolución clínica, en el control, ¿qué nos encontramos con este paciente? Que había presentado una telemetría del dispositivo, unas descargas inapropiadas, por lo cual la causa fue un sobresensado en onda T, por lo cual se cambió de vector de sensado corrigiendo ese sobresensado sin presentar nuevamente estas descargas inapropiadas. Ya recientemente el paciente nos aportó el estudio de genética que le habíamos solicitado de manera intrahospitalaria, donde nos reportó que se identificaron dos genes, los cuales están asociados con bloqueo cardíaco familiar progresivo tipo 1B de herencia autosómica dominante. También se encontró una variación del Barsom y Franklin, donde son comprometidos estos genes en la displasia rimogénica tipo 9, también de herencia autosómica dominante. Y genética nos manda un comunicado donde también amplía estudios adicionales para determinar otro tipo de compromisos genéticos. Muchas gracias. Perfecto, doctor Santa Cruz, cuando quiera. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este importante simposio, dando continuidad con el tema de muerte súbita en pacientes con canalopatías. Entonces, quiero comenzar mencionando que la muerte súbita en pacientes jóvenes, aunque es un evento estadísticamente poco común, es de interés notorio debido a que la presentación del mismo es dramática y por los efectos en cascada que implica en la familia y en la comunidad. Hay un grupo, un subgrupo más bien especial de pacientes en los que la comunidad e incluso los medios de comunicación prestan mucha atención, que son los deportistas de alto rendimiento, y esto ya se conocía desde la antigua Grecia, cuando se representó en esta pintura la muerte de Felípides tras haber corrido 40 kilómetros desde la ciudad de Maratón hasta la ciudad de Atenas para reportar la victoria de los griegos sobre los persas. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con canalopatías, tenemos que hacer abordajes específicamente relacionados con consejería genética, pruebas genéticas, tratamiento farmacológico, identificar cuáles son los pacientes que se benefician del implante de un cardiodesfibrilador, específicamente prevención secundaria, y el posible papel que puedan jugar otras terapias como la ablación con catéter o la denervación simpática cardíaca izquierda. Una vez que una persona ha tenido un arresto súbito cardíaco y ha recibido maniobras de resucitación exitosas, la pregunta que debe hacerse a continuación es si cursa con cardiopatía estructural, porque de no ser así, deben hacerse o ampliarse estudios moleculares. Si por el contrario no se recibieron maniobras o no fueron exitosas y no se ha identificado cardiopatía estructural que explique la muerte, estamos enfrentándonos ante un síndrome de muerte súbita inexplicada si estamos con una persona mayor de un año, o ante un síndrome de muerte súbita infantil si es un niño menor de un año, y aquí es importante hacer estudios de autopsia molecular. La causa más común de muerte súbita es la muerte cardíaca súbita, y en personas mayores de 40 años la principal etiología es la isquémica, mientras que en menores de 35 años tendremos los síndromes arrítmicos con o sin alteración estructural que se relacionan con alteraciones genéticas que pueden ser hereditarias. Tendremos causas, por tanto, identificables y no identificables. En los menores de 35 años, hasta un 40% de los pacientes pueden tener una etiología no clara, y en ellos es importante considerar las canalopatías debido a que hasta en un 30% de los casos explican los episodios de muerte súbita no identificable. La evaluación de los pacientes mediante autopsia molecular lo que pretende es buscar e identificar mutaciones patogénicas, y el tamizaje que se hace en cascada tiene utilidad clínica en investigación y en evaluaciones genéticas de los familiares de estos pacientes. De acuerdo a resultados de diferentes estudios, como el estudio CASPER, la investigación clínica es más efectiva que un cribado genético en general, y el estudio genético en realidad puede optimizarse significativamente cuando se ha hecho un abordaje clínico apropiado, por lo que se aconseja que las pruebas genéticas se realicen solamente después de haber hecho un adecuado estudio clínico.
Las canalopatías responsables o más relacionadas con muerte cardíaca súbita incluyen los síndromes de QT largo y corto, el síndrome de Brugada, la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica y el síndrome de repolarización precoz. Es muy importante hacer una adecuada estratificación de riesgo y una identificación temprana en aquellos pacientes asintomáticos, porque la primera manifestación de la enfermedad puede ser la muerte cardíaca súbita o una parada resucitada. Entonces, en el potencial de acción normal, nosotros tenemos unas corrientes despolarizantes representadas principalmente por las corrientes de sodio y de calcio y unas corrientes despolarizadas entre las que predominan las corrientes de potasio que están ubicadas a nivel de la membrana celular y en los túbulos. Y también es muy importante la participación de receptores y proteínas en el retículo sarcoplásmico y la bomba de intercambio sodio-calcio en el metabolismo del calcio. En los mecanismos propuestos para las canalopatías más importantes, se ha identificado una repolarización prolongada en el síndrome de QT largo que se asocia con prolongación del intervalo QT corregido, así como una activación o tardía o incluso una falla de activación del ventrículo derecho y pérdida del domo del potencial de acción en los pacientes con síndrome de Brugada. En los pacientes con taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica, lo que ocurre es una fuga excesiva de calcio diastólico que aumenta la actividad desencadenada. ¿Y qué vamos a tener entonces en estos pacientes? En los síndromes de QT largo vamos a tener una inclinación de la balanza hacia las corrientes despolarizantes en contraposición con las corrientes repolarizantes que llevan a posdespolarizaciones tempranas, a incremento en la heterogeneidad de los periodos refractarios y a desarrollo de gradientes transmurales que se van a traducir en el desarrollo de taquicardias ventriculares polimórficas como la torsión de puntas. En los pacientes con síndrome de Brugada, la balanza está inclinada a un incremento en las corrientes repolarizantes y esto va a llevar a una velocidad de conducción retardada, a reentradas de fase 2, también al desarrollo de gradientes transmurales y alternancia eléctrica que se manifiestan clínicamente con taquicardia ventricular polimórfica. Mientras que en la taquicardia ventricular catecolaminérgica vamos a tener una sobrecarga de calcio y dadas las características electrotónicas de la bomba sodio-calcio, en estos pacientes va a haber una inclinación de la balanza hacia un incremento de las corrientes despolarizantes que se traducen en el desarrollo de posdespolarizaciones tardías y en el desarrollo de taquicardia ventricular bidireccional, que es la característica clínica de este tipo de síndrome. De acuerdo con las guías publicadas hace poco en el Congreso Europeo de Cardiología que está en curso, vemos cómo los criterios diagnósticos no se han modificado. Se define entonces como síndrome de QT largo la presencia de un QT corregido mayor a 480 milisegundos o cumplir con más de 3 de las características del score de riesgo para el diagnóstico, mientras que si ya he tenido síncope o paro cardíaco, tener más de 460 milisegundos también hacen el diagnóstico. Las arritmias ventriculares son desencadenadas principalmente por activación adrenérgica, la edad media de presentación es alrededor de los 14 años y en pacientes asintomáticos la tasa anual de muerte cardíaca súbita es menor al 5% y se incrementa hasta alrededor del 5% si ya la persona ha debutado previamente con síncope. Es muy importante hacer un diagnóstico sincopal claro porque si damos prioridad al síncope vasovagal o a las crisis convulsivas podemos dejar oculto el fenómeno arrítmico que está llevando a la pérdida de la conciencia y esto retrasar el diagnóstico y por ende empeorar el pronóstico del paciente. La estimación del riesgo individual incluye parámetros clínicos, electrocardiográficos y genéticos y hace poco se publicó un estudio del cual se ha desarrollado una calculadora, es la 123 LQTS Risk, que considera la duración del QT y el genotipo y cuyo link para acceder a la misma se encuentra disponible al final del artículo original que fue publicado recientemente en Europace. Se han descrito más de 17 genes, aquí están descritos 13 de ellos, pero lo que es importante resaltar es que el 90% de los pacientes que tienen genotipos positivos presentan alteraciones en los genes relacionados con los síndromes tipo 1, 2 y 3. Quienes tienen alteración en el gen relacionado con el síndrome de QT largo tipo 1 son sumamente sensibles a los estímulos adrenérgicos de tal forma que la prolongación del intervalo QT ocurre principalmente durante o después del ejercicio, al despertar o con el uso de epinefrina.
es el factor predictor más importante para el desarrollo de eventos arrítmicos independientemente del género, es tener un intervalo QT corregido mayor de 500 milisegundos o presentar la forma autosómica recesiva asociada a sordera congénita. Quienes presentan alteraciones en el gen relacionado con el síndrome de QT largo tipo 2 presentan eventos arrítmicos principalmente durante estímulos auditivos inesperados o en el periodo posparto. Mientras que quienes presentan alteraciones en el gen relacionado con el síndrome de QT largo tipo 3 suelen tener manifestaciones muy tempranas debido a que el intervalo QT corregido presenta generalmente una duración mayor a 500 milisegundos y también se asocia a otras alteraciones de inestabilidad eléctrica como bloqueo avanzado o alternancia eléctrica de la onda T. En estos pacientes suelen presentarse eventos arrítmicos durante el reposo o durante el sueño. El tamizaje está recomendado en los familiares de pacientes jóvenes, familiares en primer grado de pacientes jóvenes que hayan tenido muerte cardíaca súbita, especialmente si son mujeres y hombres postpúberes con duración del intervalo QT corregido mayor a 480 y a 470 milisegundos respectivamente. Es importante resaltar que los pacientes que son genéticamente positivos ya tienen diagnóstico de síndrome de QT largo, así el electrocardiograma sea normal. Esto se explica por penetrancia variable de la mutación y deben recibir tratamiento con beta bloqueadores. Y en el diagnóstico debe resaltarse que la medición del intervalo QT se recomienda que se haga de forma manual, especialmente en las derivaciones D2 y V5, corregido de acuerdo con la fórmula de Bassett. El reto ortostático, es decir, tomar el electrocardiograma en posición de cúbito y al ponerse de pie, puede aumentar la sensibilidad diagnóstica y un punto de corte de más de 490 milisegundos se ha asociado con sensibilidades y especificidades del 89 y del 87% respectivamente. Estos son los criterios clásicos de Schwartz utilizados para el diagnóstico. Tener más de 3.5 puntos ya hace diagnóstico. Aquí es importante resaltar cómo en la escala se consideran algunas variables electrocardiográficas que sugieren inestabilidad eléctrica, como la alternancia de la onda T, que se las presento en esta diapositiva, donde la onda T pasa de ser positiva a negativa, o presentar notch en alguna de las derivaciones, en alguna de la onda T, por lo menos de más de 3 derivaciones como tal. En las guías actuales se ha adicionado a estos criterios clásicos la presencia de una mutación patogénica, porque tenerla ya hace por sí solo el diagnóstico de síndrome de QT largo. ¿Por qué es importante el estudio genético? Porque las recomendaciones que damos pueden ser genotipo específicas. ¿Y por qué es importante tratar de identificar también a los pacientes con síndrome de QT largo tipo 3? Debido a que en ellos el uso de betabloqueadores tiene un papel incierto y puede haber una mejoría en el pronóstico si se les adiciona mexiletina. En cuanto a la estratificación de riesgo, es importante reconocer que la mortalidad a un año después del primer episodio de síncope es de alrededor del 20%. Y si a los 10 años aún no se ha hecho el diagnóstico correcto, esa mortalidad ya es de alrededor del 50%. El peor pronóstico lo tienen aquellos pacientes con un intervalo QT corregido mayor a 500 milisegundos. Y se consideran también de alto riesgo todos los pacientes que tengan síntomas relacionados con el síndrome de QT largo, los genotipos 2 y 3, el género femenino y haber presentado o síncope o paro cardíaco antes de los 7 o los 10 años, siendo el grupo más importante o el subgrupo más importante aquí cuando los síntomas se han presentado antes del primer año de vida. En aquellos pacientes asintomáticos, pero que son genéticamente positivos y no han recibido tratamiento, el riesgo de presentar arritmias potencialmente letales antes de los 40 años es del 10%. Las modificaciones que se deben recomendar en el estilo de vida para estos pacientes son las de evitar el ejercicio extenuante, específicamente la natación en pacientes con síndrome de QT largo tipo 1, y la exposición súbita a estímulos auditivos o estrés emocional, específicamente en los pacientes con síndrome de QT largo tipo 2, por lo que se recomienda evitar ruidos de teléfonos o de alarmas. Las personas o las mujeres que están planeando estar en embarazo o que ya están en embarazo o en el estado posparto deben recibir consejo genético, y es especialmente importante esto en aquellas que sufren del síndrome QT largo tipo 2, ya que la probabilidad de tener eventos cardíacos aumenta 2.7 veces hasta los siguientes 9 meses posparto, y esto parece estar relacionado con el estrés emocional del embarazo y el posparto y las alteraciones del sueño, y disminuye con el uso de beta bloqueadores.
Los pacientes deben conocer la lista completa de medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT. Se recomienda que consulten la página credibleMeds.org, así como los médicos tratantes. Se deben evitar hierbas medicinales como la toronja y el regaliz. Ellos deben saber que estos también pueden prolongar el intervalo QT. La terapia farmacológica con beta bloqueadores son el pilar del tratamiento. Desde la década de los 70 se ha demostrado una disminución significativa de los eventos arrítmicos hasta en individuos asintomáticos. Los que más se benefician son los pacientes con el síndrome de QT largo tipo 1 debido a que las arritmias ventriculares son desencadenadas por incremento en la estimulación simpática. Se recomienda usar medicamentos no selectivos como nadolol y propranolol y algunos sugieren que el metoprolol puede tener un menor efecto protector. En los pacientes con síndrome de QT largo tipo 3, el uso de mexiletina ha demostrado mayor utilidad cuando el intervalo QT corregido es mayor de 500 milisegundos y se produce una disminución de más de 40 milisegundos en la duración del intervalo QT con el tratamiento. ¿En quiénes se debe considerar el implante de un cardiodesfibrilador? En todos aquellos que tengan indicación de prevención secundaria, es decir, que ya hayan tenido un paro cardíaco abortado, ya que la recurrencia a 5 años, ha sido hasta del 14% aún con tratamiento beta bloqueador. También se recomienda en aquellos pacientes que tienen intervalo QT mayor o 500 milisegundos, especialmente en el síndrome de QT largo tipo 2 o con el genotipo 3. La denervación simpática cardíaca izquierda disminuye la liberación de norepinefrina en los ventrículos y esto en pacientes de alto riesgo se ha asociado con disminución en descargas del cardiodesfibrilador, disminución de eventos cardíacos y en disminución de carga rítmica ventricular, siendo mayor el beneficio aparentemente en los subtipos 1 y 3. ¿A quiénes deberíamos hacerle pruebas genéticas? A todos los pacientes asintomáticos en los que hay una demostración inequívoca o inexplicable de la prolongación del intervalo QT, en pacientes que sí son sintomáticos con sospecha del síndrome de QT largo, en familiares en primer grado de un caso índice con genotipo positivo y si alguno de estos es positivo en sus familiares en primer grado, a pacientes con torsión de puntas inducidas por fármacos y a pacientes con síndrome de muerte súbita infantil. Estas son las recomendaciones que dan la guía publicada hace 2 días en las que se resume todo lo que acabamos de mencionar y de enfatizar acá es que tiene indicación clase 1 el implante del cardiodesfibrilador después de una parada abortada y la denervación cardíaca simpática cuando hay contraindicación para el implante del CDI es rechazado o hay recurrencia de choques. El síndrome de Brugada es una condición genéticamente determinada autosómica dominante que se asocia con antecedentes familiares de muerte súbita hasta en un 20 al 50% de los casos, que se presenta principalmente de una forma asintomática y en este grupo de pacientes la tasa de eventos cardíacos es menor al 0.5%, pero se incrementa hasta un 7.7% cuando ya ha habido muerte súbita abortada y hasta un 1.9% cuando hay historia de síncope. El patrón electrocardiográfico tipo 1 es diagnóstico y se caracteriza por un retardo en la conducción intraventricular con supradesnivel del ST y onda T negativa. La arritmia típica que conduce a muerte cardíaca súbita es la fibrilación ventricular. El riesgo de recurrencia posarresto cardíaco es hasta el 48% a los 10 años y las arritmias letales se presentan más frecuentemente en varones jóvenes entre 20 y 40 años durante el sueño, durante el reposo. Debemos enseñar a los pacientes que hay factores desencadenantes, debemos conocerlos nosotros al momento de formular alguno de estos pacientes. También hay otros desencadenantes como la fiebre y la hipopotasemia que se deben tratar apropiadamente. El factor de riesgo más importante en estos pacientes es tener un electrocardiograma tipo 1 asociado a una muerte cardíaca súbita abortada o a una historia de síncope. Otros factores de riesgo son el género masculino, tener fibrilación auricular y algunas alteraciones electrocardiográficas sugestivas de inestabilidad eléctrica. Además, el antecedente de muerte súbita familiar en un paciente que ya tenga una mutación conocida del gen SCN5A. El síncope inexplicado se puede encontrar hasta en el 30% de los pacientes con Brugada. El riesgo de eventos arrítmicos en ellos es 4 veces mayor. Se caracteriza porque este síncope no presenta prodromos o desencadenantes específicos. La etiología es difícil de establecer hasta en el 30% de los pacientes y el implante de monitores de eventos ha demostrado en el tiempo cambios en el manejo clínico hasta en el 36% de los pacientes con síndrome de Brugada. Tanto los pacientes como los médicos tratantes debemos conocer
todas las posibles sustancias que pueden llevar a eventos adversos de fibrilación ventricular o arresto cardíaco súbito, se recomienda consultar la página brugadadrugs.org. Cuando presentan fiebre, estos pacientes deben ser tratados tempranamente con medidas agresivas para disminuir la temperatura. Se les debe recomendar consultar urgentemente cuando hayan presentado síncope, evaluar clínicamente a todos los familiares en primer grado y el análisis genético nos va a permitir confirmar el diagnóstico clínico y detención de otros familiares que también se encuentren afectados. En el caso de tormenta eléctrica, se recomienda el uso de quinidina o isoproterenol y la quinidina también se ha recomendado para el tratamiento de arritmias supraventriculares. De no disponer de ella, una alternativa es el uso de cilostazol. Este es el algoritmo de manejo que se recomienda en la guía europea que les acabo de mencionar y es de resaltar también la indicación clase 1 como prevención secundaria en los pacientes que ya tienen implantado un cardiodesfibrilador y hay recurrencia de arritmias ventriculares, considerar el uso de quinidina y si persisten, considerar la ablación con catéter. Los estudios genéticos se hacen en familiares en primer grado de un caso índice con un genotipo anormal. ¿Cuál es la justificación para la ablación con catéter? Que se ha demostrado con los mapas electroanatómicos que logramos hacer en el epicardio que en estos pacientes hay inflamación miocárdica y fibrosis relacionada con áreas que pueden ser potencialmente tratables y que constituyen el sustrato de la ablación. Con respecto a la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, las arritmias ventriculares ocurren principalmente durante el estrés y el ejercicio y se manifiestan con síncope o muerte cardíaca súbita. La prevalencia es de 1 en 10.000, la tasa de mortalidad es del 35 al 50%, se puede identificar hasta en el 35% de los casos de muerte súbita con autopsia negativa y en el 10 al 15% de los casos de muerte súbita infantil. Se han descrito diferentes genes, los más importantes son los relacionados con el receptor de rianodina y con la proteína calsecuestrina que configuran las formas dominante y recesiva de esta condición. Clínicamente los pacientes se manifiestan con palpitaciones y presíncope o síncope relacionados con el estrés físico emocional principalmente durante la primera y la segunda década de la vida y hasta en un 30% hay antecedentes familiares de síncope, convulsiones o de muerte cardíaca súbita. En reposo el electrocardiograma suele ser normal pero con el ejercicio podemos observar aquí en la magnificación cómo desarrollan taquicardia ventricular bidireccional, un complejo es positivo y el otro negativo y así sucesivamente. Los marcadores de riesgo más importantes son haber recibido el diagnóstico durante la infancia, no recibir tratamiento beta bloqueador y presentar arritmias complejas durante la prueba de esfuerzo encontrándose ya en tratamiento apropiado con beta bloqueadores. En estos pacientes no se recomienda la actividad física vigorosa. Si son sintomáticos o asintomáticos, pero desarrollan en características electrocardiográficas típicas durante el esfuerzo, se debe prohibir el deporte competitivo. Y si son asintomáticos y no se presentan estas alteraciones típicas durante el ejercicio, se puede permitir el deporte recreacional, pero de baja intensidad. Los beta bloqueadores son pilar en el tratamiento. También se recomiendan el nadolol y el propranolol. Y se puede adicionar flecainida en aquellos pacientes que ya con tratamiento beta bloqueador persisten con síncope recurrente o taquicardia ventricular bidireccional recibiendo el tratamiento médico. El desfibrilador implantable debe reservarse para aquellos pacientes que tienen indicación de prevención secundaria o arritmias ventriculares refractarias a la terapia combinada. Se ha descrito choques inapropiados hasta en el 20 al 30% de los pacientes, incluso por taquicardias supraventriculares, lo que aumenta la probabilidad de tormenta rítmica y de mortalidad, por lo que la programación del dispositivo una vez implantado debe ser adecuada. La denervación simpática cardíaca izquierda también puede disminuir la frecuencia de choques recurrentes hasta en un 32 a 75% de los casos y se indica cuando hay una contraindicación para el uso de beta bloqueadores, cuando sigue ocurriendo síncope a pesar de dosis máximas de beta bloqueadores y flecainida, estos pacientes pueden tener choques recurrentes en el desfibrilador o presentar tormenta rítmica y allí puede tener un papel importante. De nuevo, el algoritmo de manejo se resume en las guías europeas les invito para que lo consulten. Finalmente, dos palabras en relación con el síndrome de repolarización precoz. Si tengo un patrón electrocardiográfico asintomático, la recomendación es observación. Pero si he tenido paro cardíaco o arritmias ventriculares sostenidas, se recomienda el implante de un cardiodesfibrilador.
Entonces, como conclusiones, tenemos que mencionar que la muerte cardíaca súbita se presenta en un grupo heterogéneo de enfermedades y en los pacientes en los que ya se ha descartado cardiopatía estructural, es importante considerar las canalopatías, ya que explican el 30% de las muertes súbitas inexplicadas y el 10% de las muertes súbitas infantiles. El estudio genético o la autopsia molecular tiene una importante utilidad diagnóstica y además puede ayudarnos a detectar a otros miembros de la familia que potencialmente puedan estar afectados. Muchas gracias.